Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Chavismo descarta negociar con la oposición fuera de Venezuela. Las delegaciones del gobierno y la oposición se reunieron al margen de un proceso de consulta convocado por el Parlamento de mayoría chavista para realizar una propuesta de calendario electoral. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El chavismo gobernante en Venezuela dijo este martes 20 de febrero que a partir de ahora se reunirá con la oposición únicamente en el país y no en el extranjero, como exigió la contraparte dentro del proceso de diálogo que medía Noruega de cara a las elecciones presidenciales. Las delegaciones del gobierno y la oposición se reunieron al margen de un proceso de consulta convocado por el Parlamento de mayoría chavista para realizar una propuesta de calendario electoral. Eso es mentira, espetó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y Comisión Oficialista. La negociación comenzó en agosto de 2021 con la firma de un memorando de entendimiento que fijó Ciudad de México como sede del proceso. Las presidenciales de este año aún no tienen fecha, solo el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de convocarlas. Pero Rodríguez impulsó esta consulta con políticos alejados de la oposición tradicional, empresarios, académicos y gremios para elaborar una propuesta para la consideración de línea oficialista. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Venezuela ordenó a la oficina local del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos suspender sus operaciones, luego de acusar a sus funcionarios de apoyar a la oposición. La oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad. El anuncio se produjo inmediatamente después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhry, dijera tras una visita a Venezuela que, de acuerdo con observaciones preliminares, 8 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza y más de la mitad en pobreza extrema. Y también tras la detención del activista Rocío San Miguel. San Miguel fue arrestada el viernes con su hija. Las autoridades no reconocieron su detención hasta el domingo. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había expresado su profunda preocupación por la detención de San Miguel. Tras declaraciones de las autoridades, constatamos que se ha confirmado el lugar de detención de Rocío San Miguel, por tanto, su paradero, y se ha liberado condicionalmente a 4 familiares. Deben respetarse las garantías procesales, incluido el derecho a la defensa. Las relaciones con la oficina de la ONU establecida en Caracas desde septiembre de 2019 serán revisadas durante los próximos 30 días, según el ministro de Exteriores. En estas circunstancias, ¿se está endureciendo el chavismo en un año electoral en Venezuela? ¿O todo es una respuesta a los intentos golpistas de los que habla el gobierno de Nicolás Maduro? Eso es lo que discutiremos hoy en el debate de France 24. Tenemos a 2 invitados. Con nosotros está Indira Urbaneja, analista y estratega política que nos acompaña desde Caracas. Y en Washington se conecta David Smolansky, miembro del equipo internacional de la opositora María Corina Machado, exalcalde también de El Hatillo en el exilio y excomisionado de la OEA entre 2018 y 2023. A los dos les agradezco por acompañarnos en nuestro programa y tanto a ellos como a nuestra audiencia la invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #ElDebateF24. También nos pueden escribir a nuestras cuentas que aparecen en pantalla y a mi cuenta personal @MariaClaguirre. Estamos en YouTube y también en podcast. Nos escuchan a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Indira Urbaneja, le doy la bienvenida y comienzo con usted. Hablábamos previamente de diferentes casos como el de Rocío San Miguel y la expulsión de la oficina de la ONU de Venezuela. A esto, ¿cómo describiría usted el panorama que se está viviendo en Venezuela? Bueno, un gusto estar contigo, con tu audiencia. Y lo que estamos viendo no nos sorprende, es año electoral donde todos buscan cerrar sus filas, por lo menos en el caso del chavismo, tiene una base a quien hablarle. Y tiene además, podríamos entrar a debatir si lo que el chavismo esgrime es cierto o no, pero
aparentemente hasta este momento tiene argumentos, por lo menos en el caso de la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, pues bueno, el chavismo está presentando unas pruebas de las cuales no puedo decir si son ciertas, si son falsas, pero está presentando argumentos donde la involucran en un intento de golpe de Estado, de sublevación militar. Y en el caso se le une pues este tema de la salida de la oficina de los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela, y el gobierno también ha presentado alegatos diciendo pues que estaban haciendo prácticamente acciones de espionaje o inmiscuyéndose en asuntos internos de la política interna del país. En todo caso, el chavismo demuestra que está decidido a avanzar en el marco electoral, en un año electoral, pero sin importarle mucho lo que es el concierto internacional o lo que puedan decir, porque sabemos que estas acciones tienen repercusiones en el mundo diplomático, tienen repercusiones en la Unión Europea, tienen repercusiones en los altos voceros de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta sería si estas acciones realmente le están haciendo daño al gobierno chavista o no. Porque en este caso, por ejemplo, más allá de las reacciones que han habido en redes sociales, los pronunciamientos de algunos presidentes, pronunciamientos de algunas organizaciones, hoy sabemos que, por ejemplo, el diálogo de Barbados continúa y la relación de los Estados Unidos con el chavismo continúa y la comunicación con la Unión Europea. Usted describe entonces todo esto como parte del año electoral que vive este país sudamericano, y la pregunta que usted plantea de si hace daño o no esta postura internacional también la analizaremos en el debate. Pero antes quiero darle la bienvenida a David Smolansky. Gracias por conectarse a El Debate de France 24. ¿Cómo describiría usted el panorama político que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. El panorama en este momento en Venezuela es una dictadura brutalmente represiva. A pesar de los esfuerzos que ha habido con acompañamiento internacional de tener unas elecciones libres, transparentes, competitivas en mi país, estamos a 10 días de culminar el mes de febrero y está ocurriendo todo lo contrario. Te pongo un ejemplo, solo por hablar de elecciones en América Latina. México ya sabe cuándo va a votar, República Dominicana ya sabe cuándo va a votar, Uruguay ya sabe cuándo va a votar, Venezuela sigue sin tener una fecha. Esos tres países que te mencioné ya tienen invitaciones formales a distintos observadores internacionales. En Venezuela no se ha enviado ninguna invitación formal para tener una observación internacional. Además de eso, quien es hoy la candidata presidencial de quienes estamos con la democracia en Venezuela y que fue legitimada por casi 3 millones de personas en unas primarias sin precedente el año pasado, María Corina Machado, está siendo arbitraria e ilegalmente perseguida, impidiéndole que compita en esta elección. Y a eso sumémosle todas las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas que ha habido desde que empezó el año. Rocío San Miguel hoy no solamente es víctima de una detención arbitraria, pasó varios días estando desaparecida, así como sus dos exparejas sentimentales, y hasta su hija fue detenida arbitrariamente. A eso hay que sumarle que cuatro miembros de nuestro equipo en Venezuela, coordinadores de Estado, también han sido detenidos arbitrariamente y hoy se encuentran en calabozos de la dictadura. Incluso un señor de tercera edad, por simplemente tomar una foto y un video de Alex Saab haciendo compras en algún centro comercial de Caracas, ese señor está desaparecido y también pues la dictadura ha tomado acciones contra ello. Entonces, en Venezuela se vive una dictadura pura y dura. Quiero recordar que este es un régimen que al día de hoy tiene cerca de 300 presos políticos, 19 de ellas son mujeres, mujeres que han sido torturadas psicológica y físicamente, mujeres que han sido maltratadas en los calabozos, mujeres que han sido abusadas sexualmente, mujeres que además a sus familiares han sido amenazados, y esto se suma pues a una lista muy gruesa de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a la que hemos estado sometidos los venezolanos, al menos por la última década.
Ustedes plantean dos contextos diferentes. Por un lado, Indira habla de lo que ocurre políticamente en un año electoral y David, en cambio, habla, y esto son palabras textuales de él, de una dictadura represiva. Indira, ¿cuál es su respuesta concretamente frente a las elecciones? Porque David plantea tres puntos que en efecto son así. No hay una fecha para las presidenciales de este año, no habrá o no hay observadores internacionales invitados hasta el momento y la candidata de la oposición, María Corina Machado, está inhabilitada. Sí, bueno, tengo que decir que David, yo respeto muchísimo a David en lo personal. Yo nunca traslado las diferencias políticas a lo personal. Pero creo que David está exagerando un poco con el tema en el que se refiere a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esto no quiere decir que yo estoy haciendo apología al chavismo ni defendiendo al gobierno, porque de hecho no soy parte del gobierno venezolano ni formo parte de su estructura. Pero si en Venezuela hay una dictadura, entonces la oposición que representa a David es cómplice de esa dictadura, porque esa oposición se sentó ayer con el gobierno a dialogar en frente de la delegación de Noruega. Es decir, si aquí en Venezuela están ocurriendo todo este tipo de delitos, pues esa oposición es cómplice de esos delitos porque se sienta a dialogar y se sienta a negociar con el gobierno. Esto un poco para decir, en Venezuela ciertamente la democracia está desgastada, yo sí creo, pero llegar a los niveles de decir que es una dictadura brutal, represiva, porque bueno, simplemente es mi narrativa para yo ir contra el gobierno, yo creo que se exagera y no hace bien, porque eso, lejos de aumentar el clima electoral y generar empatía en el electorado para que salga a votar, desanima a las personas, porque si los venezolanos escuchan a David diciendo que esto es una dictadura brutal, que esto nunca va a solventarse por la vía democrática, por la vía electoral, esta gente va a dejar de votar y va a estar alimentando el abstencionismo. Y les quiero recordar a David y a toda la audiencia de que el chavismo en un espacio de abstención siempre gana. Ahora vamos al punto. ¿Es María Corina Machado el centro de atención para que se resuelva el tema electoral en Venezuela? Bueno, hablemos del cronograma primero entonces. El cronograma se está discutiendo. Ayer hubo una reunión con el sector de la plataforma unitaria, que es ahora donde se concentra, digamos, el movimiento político de María Corina Machado. Es decir, se está discutiendo el tema del cronograma, se está discutiendo el tema del acompañamiento y de la observación electoral. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de acercamientos que he tenido con la misión del Centro Carter, con la misión de técnicos de ONU, con la misión de la Unión Europea. Entonces es falso que no se estén tocando los temas. Ah, que quizás todavía no están en la mesa, pero por lo menos los que creemos en las elecciones y creemos en la democracia, seguimos apostando a que el gobierno ponga un cronograma pronto sobre la mesa y que además sea un cronograma donde todas las partes estén contentas. No nada más el gobierno, sino la oposición. Toda, no como dijo ayer el señor Gerardo Blake, que ellos son la oposición de verdad, porque entonces nosotros, los que somos opositores y que no estamos en la plataforma unitaria, entonces no somos oposición de verdad. Y el último punto, que es el tema de María Corina. María Corina Machado es la líder de un sector de oposición, pero decir que es la líder de la oposición venezolana es un error, es una exageración. Aquí hay otras oposiciones y hay otros candidatos que también están presentándose. Más bien, seguir ahondando esa diferencia en que hay una posición buena y hay una posición mala, que hay una posición patriota y hay otra posición traidora, no le hace bien a la democracia ni le hace bien a lo que los venezolanos queremos, que es un cambio político en paz y democrático. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.